Hola a todos, ¿qué tal? En este día les voy a enseñar cómo reiniciar um, la luz de mantenimiento requerido de un, o la luz de cambio de aceite de un 2012 Toyota Sienna, ¿ok? 2012 Toyota Sienna, entonces es súper sencillo de hacerlo Lo primero que vamos a hacer acá en este botón que se encuentra aquí para seleccionar las millas, acá Este botón lo vamos a presionar uh, y vamos a seleccionar el Trip A Ok, ahí dice Trip A, lo vamos a dejar ahí como está Okay. Lo que vamos a hacer es que vamos a, a cortar la ignición del vehículo. Y cuando cortamos la ignición del vehículo, vamos a presionar el botón de um, este botón y no lo vamos a soltar. Y lo que va a suceder es que acá en la pantallita que se encuentra acá en la parte eh, eh, al centro del carro, arriba del. del uh, uy, no sé por qué no se ve bien. Vamos a. Vamos a poner la luz, no sé por qué no se ve bien. Perdón, algo está pasando con mi teléfono. Ok, ahí se ve mejor. Está pegando el sol, por eso no se ve bien. Pero lo que va a suceder es que en esta pantallita va a comenzar a aparecer una barrita eh, llenándose. Ok, va a aparecer una barrita llenándose y ese el botón no lo vamos a soltar hasta que esta barrita quede llena. Ok, entonces le voy a hacer el procedimiento y van a ver cómo es. Entonces, ok, entonces. Tenemos seleccionado el trip A, cortamos la Inición del vehículo No saquemos la llave, solo cortamos la inición Ahí, cortamos la inición Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a presionar Este botón sin soltar Sin soltar y vamos A darle inición al vehículo nuevamente Pero creo que No voy a poder, voy a poner mi teléfono acá un segundo Ok, okay. Le he dado inición al vehículo Y miren lo que sucede, aparece Llenándose esas barritas ahí Ahí dice complete hasta en ese momento suelten el, el botón, ok. Así que eso es todo para reiniciar la luz de, de mantenimiento requerido de un 2012 eh, Toyota 100, ok. Bendiciones y hasta pronto. Espero que este video les sirva, bye.